chicos, ¿cómo están? Acabo de llegar justo recién al parque forestal y me parece una hermosura de Pokémon al lado mío, me parece un Flareon y lo quiero capturar con RA, así que lo voy a... desde 2100 y tanto. La verdad que quiero capturarlo con... con RA voy a tirarle, yo creo que una Frambu y le voy a tirar un... una ultra ball increíble. O sea, acabo de partir el día, hijos, acabo de partir el día y ya estoy muy feliz porque acabo de comenzar con un... estoy muy feliz porque acabo de empezar con un buen Flareon, muy bueno, de 1000, 2000 y tanto. No creo que se me vaya ni cagando, por favor, que no voy a llorar. Oh, ¿qué hago? Le tiro una... le voy a tirar, yo creo que... bueno, o sea, le tiré una Frambu dorada para asegurarlo. Yo sé que es un gasto, pero... ¡lo necesito! Mierda. Esta va, así que es difícil, güey. Es difícil. ¿Me estaría arriesgando a tirarlo así? No, no, weón. ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? No puedo gastar tantas frames. Es increíble, loco. No quiere entrar, por la madre, no quiere entrar. No puedo tirarlo con una puta mano, en serio, no puedo tirarlo con una puta mano. Es imposible de la fucking vida, hermano. Voy a poner la cámara acá y voy a tratar de hacerlo lo más pro posible, porque de lo contrario lo voy a perder. Y se me está yendo un poco más atrás. Se me está yendo un poco más atrás la verdad. Y... no se metió, weón. No lo creo, hermano. Necesito tirar un tiro genial. No me ha salido todavía. No puedo crearlo porque chucha. 2, 3, se escapa, weón. Ya, no importa. Voy a tratar de con una Frambu más. A ver si le bajo el nivel de dificultad, weón. Pero está bastante hijo de perra este, weón. Voy a tirar, ¿sabes qué? Voy a tirarlo así, chicos. Pero ni con eso le tiro genial, weón. 2, 3, bien, conchito madre, bien, weón. Así que nada, los veo en un rato. ¿Cómo están? Acá estoy con Pelado, me vino a acompañar hoy día acá al forestal, así que vale, que después no digan que no camino. Estoy ahí caminando y voy a abrir una racha de huevos de 9, de 7 kilómetros, así que vamos por el hijo, vamos a ver qué onda, qué sale. Ni idea de qué me puede salir, la verdad. A un Pichu, nada del otro mundo. Estoy un toque bien. La mierda, ojalá. O sea, igual sirve, pero no sé si tanto. Evolucionó en la toque y quise un tanque. Claro, es como lo único que Magby... pero dicen que salen shinies también, pero no, sí. No me ha tocado hasta el momento. Pero... solo me salió un Magby. Magby shiny. Pero igual es bueno, weón. Sí, de 96 más encima. Saben de buena idea esta, weón. Oh, una Lola, Sandra. Algo es algo. Tengo, igual creo que tenía uno, no estoy seguro. Que se puede. Este es el que yo quería, ¿no? Sí, este es el que yo quería. Este weón es más fuerte que la chucha en PvP, weón. Ataca bastante. ¿O no? Un Roserade. ¿Pero cuál es el arbolito? Uno que es chiquitito, un arbolito. ¿Ese? Un Bounce Line.
Bosland. Ese también. Su de Udo. Pero es de Udo de 7, ¿no? Sí. Ya, ese no me ha salido. Ese es el que yo quiero, weón. Ese weón es mortal para PvP, weón. Es demasiado bueno para PvP. Ese. Es el mejor que podéis tener para PvP. ¿Sí? ¿Para PvP? Sí. ¿En serio? La versión en tanque 100%. Qué locura, ¿cuántos huevos abiertos? ¡Oh, se bugueó! ¡Ah, qué pasó! ¿Cuántos huevos tengo? Bueno, hijos, sigo mi camino de pucha buen aventurero. Hoy día vamos a estar con el pelado haciendo hartas cosas, así que va a estar genial. ¡Nos vemos! ¿Cómo están? Estamos acá con Pelado. Vamos a empezar una raid de Raichu ahora ya. Así que nada, esperamos ganarla. La verdad que ya saben que puede salir este Shiny. Y es la única raid que hay en este momento aquí, así que hay que aprovecharla. Todavía es muy temprano, son como las 9:20 de la mañana o 9:23 de la mañana. Estamos ya jugando aquí en el parque. Hay 3 personas sobrados. Hay 4 personas. Demasiado. Claro, pero una incursión de 3. ¿De 3? Pero igual. De 2 así, igual, yo creo. Yo lo he hecho de 2. Sí. Estos no son. Siento que no son tan importantes como Pokémon, es la verdad, weón. Son como. Cayó. O sea, no sé, weón. Como que de qué te sirve un Raichu Shiny. Lo bueno para la conexión. Claro, eso sí. Pero lo bueno es que igual te dan valla y tantas. Tiene ataques rápidos. Vale, pues. Por ejemplo, este vuelo le tiro lata, ¿no? Claro. Y no se mueve. No chain. ¿No te salió chain? ¿Y por qué a mí sí, weón? No, no es chain. ¿Ese no es chain? Sí. Es un molocho con Shiny. Ah, ¿no es Shiny? No, no es Shiny. Cuando salga el Shiny, ve el 3 estrellitas salen al lado. Es morocho, no es Shiny. Es morocho, sí. ¡Me engañó el conche su madre, weón! Hijo de la come moco, ya la atropellé, weón. Bueno. Y me engañaron, me siento estafado por la vida. ¿En serio? Y a ver, está revisando, weón. ¿Qué vario color? Va a salir todo tu shiny. Así que nada, hijos, no salió shiny. Fue una verga. Así que los vemos en un rato. Muriendo. No, mentira. Vamos a hacer un intercambio con suerte con el pelado, ya que, o sea, ojalá que sea con suerte, ojalá que salga con suerte, ojalá. Pero buena onda que él vino acá, me buscó, me escribió y estamos aquí pasándolo bien el día sábado, así que probablemente este video lo van a ver mañana, no hoy día, porque lo estoy grabando hoy día. Así que vamos a hacer un intercambio y vamos a cambiar un Charizard mío. Pelado, ¿tú qué me llevas? Tiranitar. Fucking Tiranitar, que es lo que más necesito en mi vida, así que vamos a ver qué pasa, ojalá que salga con suerte y... ¡Oh!
Y queríamos probar un especial que es un grondo con muertes. Con un muertes, sí. Yo tengo cuatro grondos, le voy a dar uno y él me va a dar un Moltres de que yo no tengo. Ahora eso no se va a poder. Yo creo que es más caro. No tiene así un carísimo. Vamos a tener que esperar a subir la amistad, ¿no? Vamos a tener que subir más amistad, así que nada, espero que les haya gustado esto y los vemos en un rato, así que cuídense, chicos. Hola hijos, ¿qué tal? Bueno, estoy terminando el día de hoy. La verdad que fue un día muy interesante, muy entretenido. Capturamos juntos Pokémones con Pelado, hicimos un intercambio, fuimos a hacer incursiones, la pasamos súper bien, la verdad, y agradezco su compañía porque puso su propia iniciativa para buscarme, para venir a jugar conmigo, y eso me encantó. Así que estoy feliz, y nada, me despido, los veo en otro episodio más mañana y los quiero mucho, un día increíble, realmente muy bueno. Bye.